Gracias, puede tomar asiento. I feel so very unworthy of that welcome. Me siento bless your Lord, bless your Lord, bless your Lord, bless your Lord. Pero le traigo salud. My precious brothers and sisters. De y hermanas, from General Headquarters. De las oficinas generales. Nuestro supervisor general. Nuestro hermano Oscar Pimentel. Él les manda su amor a todos. Y especialmente a su padre. Y su familia. Ustedes tienen un lugar especial en el corazón de él. Todo está retiro. Gloria a Dios. Do you appreciate the Lord? ¿Usted aprecia al Señor? Has he been good to you? ¿Él ha sido bueno para usted? Praise the Lord. Gloria al Señor. Praise the Lord. Gloria al Señor. He's been good to me too. Él ha sido bueno para conmigo también. He saw in his heart to allow me to be here. Él permitió permitirme poder estar aquí. To be with my family. De estar con mi familia. Yeah. Usted. Gloria a Dios. To me, brother and sister. Para mí, usted, hermano y hermana. Has a different meaning than to most people. Tiene tal vez un significado diferente que para la mayoría de las personas. For most people, para algunos, especially in a big family, especialmente los que tienen familia grande, it means they get hand-me-downs. Quiere decir que usted recibe ya de segunda mano. It means they have to share. Quiere decir que usted tiene que compartir. It means they're in a crowded place. Quiere decir que están amontonados. Too many people. Con mucha gente. But for me, pero para mí, who was an only child for 15 years, y yo fui la única hija por 15 años. I love to have brothers and sisters. A mí me gusta tener hermanos y hermanas. More, more. Entre más y más. And I love you, brothers and sisters. Y yo les amo, hermanos. And I'm happy to share the house with you. Y estoy feliz de estar aquí. And I hope you will share the food with me. Y espero que usted pueda compartir el alimento conmigo también. The spiritual food. El alimento espiritual. Pray for me as I try to honor the Lord. Ore por mí mientras honramos al Señor. As we enter this ABM convention. Conforme entramos a esta convención de la BBA. The Lord brought me to this thought. El Señor me trajo este pensamiento. What will this cost me? ¿Qué es lo que me va a costar? What will this cost me? ¿Qué es lo que me va a costar? We live in a world. Vivimos en un mundo. Where economics mean a lot to us. Donde la economía significa mucho para nosotros. What we are paid. Lo que pagamos. And what we must pay for the things we want. Y lo que tenemos que pagar por las cosas que recibimos. When we buy fuel. Cuando compramos gasolina. We consider the price per gallon, yes? Consumimos, ¿verdad, por gallon? Yeah. Yes. ¿Verdad? Amen. When we buy groceries. Cuando vamos a la tienda. We consider the price per pound or ounce. ¿Verdad? Compramos también por libras. For everything we buy. Parece que todo lo que compramos. We weigh the cost. ¿Verdad? Hay un peso. With exactly how much we value that item. El costo de lo cual da valor a este artículo. If it's something we really think is important, si creemos que es demasiado importante, and the price is a little high, y el precio está un poco alto, elevado, we'll buy it anyway. Lo vamos a comprar de todos modos. But if it's something we really aren't concerned about, pero si realmente no nos preocupamos mucho, we probably won't pay the price that they're asking. Probablemente no pagaríamos el precio que piden. Well, there is something we need to discuss this weekend. Pero hay algo que tenemos que discutir este fin de semana. That will cost us a lot. Que nos ha costado mucho. But it has great value. Pero tiene un gran valor. That's your brother. Es tu hermano. That's your sister. Es tu hermana. You cost a lot. ¿Verdad que dice usted vale mucho? But you're valuable. Usted es valoroso. To God. Para Dios. To the church of God. Para la iglesia de Dios. Para mí. Hallelujah. I have been a part of ABM Crusades. Yo he sido parte de las cruzadas del MBA. And the workshops and revivals. ¿Verdad? Y talleres y avivamientos. And the whole purpose. Y el propósito. Is to get us, the church of God. Para nosotros, la iglesia de Dios. Motivated. Motivar. To keep our membership righteous before the Lord. De mantener nuestra membresía justamente delante de Dios. We cannot lose one more person. No podemos darse el lujo de perder una persona. Do you agree? ¿No cree usted? Do you agree? ¿No está usted de acuerdo? A soul is valuable. Una alma es demasiado valiosa. It is so valuable. Está valiosa. That Jesus. Que Jesús. Gave his very blood. Él mismo. Praise the Lord. Gloria a Dios. Aren't you glad he did that for you? Amen. ¿No cree que está usted contento de que hizo lo mismo por usted? I'm glad he did that for me. Amen. Estoy feliz de que lo hizo por usted. I want us to understand with this message tonight. Quisiera que entendiéramos lo que este mensaje trae. That we in the ABM department of God.
accionar de mantener nuestra gente. We must understand the value of that soul. Debemos entender el valor de esa alma. Now we say as Christian people, muchas veces decimos como cristianos, that we value human life. Que valoramos la vida humana. We don't believe in violent crime. Que no creemos en los crímenes. Or abortion. O en el aborto. Or murder. O el asesinato. And of course we would not participate in that. Y claro que no participaríamos de ello. But sometimes I think we forget. Pero a veces olvidamos. That it's more than just the flesh and blood person. Que hay más que una carne y cuerpo en esa persona. The human soul. El alma. The part you cannot see. Esa parte que usted no puede ver. Has the highest value. Tiene valor más alto. While we, the church of God, mientras que nosotros, la iglesia de Dios, more atrocities such as this, permitamos una atrocidad, sometimes, muchas veces, the way we act with our brothers and sisters, la forma que nos comportamos con nuestro hermano o hermana, does demonstrate how small we think their soul is. Realmente representa qué tanto esa persona vale para nosotros. It should not be in the church of God. Y eso no debería estar en la iglesia de Dios. Turn to Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4. Aleluya. This chapter in the scriptures. En este capítulo de la escritura. Shows the building of anger and jealousy. Hay una, un desarrollo del celo. Between brothers. Entre dos hermanos. We see in Genesis. Vemos aquí en Génesis. The fellowship with God and man. Vemos la confraternidad entre Dios y el hombre. And with man and his brother. Y entre el hombre y su hermano. Fall apart in the mercy sort of way. Y terminó de una forma dramática. We're gonna just start with Genesis chapter 4, verse 1. Genesis 4, verse 1. Brothers and sisters, the way we value human souls, hermanos, la forma que valoramos el alma de un humano, and how God values them, y como Dios valora ese humano, unfortunately are different. Realmente son diferentes. But I want to leave here different this weekend. How about you? Pero yo quiero este fin de semana diferente. ¿Qué tal usted? If we will not have a mission spirit that is on fire, no podemos tener un espíritu misionero. If we can't even keep healthy churches, el fuego si no nos podemos mantener entre iglesias. Aleluya. Amen. Praise the Lord. Gloria al Señor. There will be an inflow. Va a haber una influencia. Amen. Amen. Are you looking forward to that? Yeah. But there should never be an outflow. Pero nunca debe haber una salida. We're not trading the new for the old. Nosotros no entrenamos al joven por el viejo. No, we're just going to move over and make more room. Simplemente lo vamos a entrar y hacemos más para que haya más campo. Gloria al Señor. Genesis 4:1. 4:1 de Génesis. And Adam knew Eve, his wife. Y conoció a Adán a su mujer. And she conceived. La cual concibió. And bare Cain. Y dio a luz a Caín. And said, I have gotten a man from the Lord. Y dijo, adquirido he varón por Jehová. In this passage, we see that the family unit. Y vemos que esta familia. Began by God. Que empezó por Dios. And was grown by the birth of Cain. Ahora estaba creciendo por el nacimiento de Caín. This child was a blessing. Este niño fue una bendición. As any child would be to his mother. Como cualquier niño para una madre. They would nurture him and love him as he grew. Lo amaron y lo abrazaron mientras crecía. And I'm sure that although the law wasn't yet given. Y estoy seguro que a pesar de que no tenían toda la ley. In Adam's conversations with the Lord in the pool today. Las conversaciones que tenía Adán con Dios. And his failure to follow God. Y su fracaso en haber seguido a Dios. Were things they discussed in their home regularly. Era probablemente cosas que ellos hablaban en su casa regularmente. Yet even in their sin, y aún así en su pecado, God valued life enough to give them a child. Valoraba la vida que permitió que tuvieran un hijo. Then he went one further. Y de ahí continuaron más profundo. Yeah, and she again bare his brother Abel. Y después de que tuvo a su hermano Abel, and Abel was a keeper of sheep. Y Abel fue pastor de ovejas. The Cain was a tiller of the ground. Y Caín fue el labrador de la tierra. Now we see in this verse. Y vemos en este verso. That Eve gave birth again. Vemos que volvieron a dar nacimiento. She had another son. Tuvo otro niño. And so for the first time in the history of the world. Y por primera vez en la historia de la humanidad. There was a big brother. Había un hermano mayor. Cain was now a big brother. Caín ahora era el hermano mayor. Can you imagine the relationship that Cain and Abel had? ¿Se imagina usted la relación?
pudieron, that most wouldn't have. Que lo que muchos podrían. And as they grew, y conforme crecieron, their talents and their chores, su talento, had been doing different jobs. Era hacer diferentes tareas. One was a keeper of sheep. Uno cuidaba las ovejas. In other words, he fed them. Es decir, les daba de comer. Took care of them. Las cuidaba. The other toiled in the garden. El otro trabajaba en el jardín para poder sembrar cosas. Now let's go to verse 3. Verso 3. Thank you for being patient. Sea paciente conmigo. In the process of time. Y el proceso del tiempo. I want to repeat that. Quiero repetir. In the process of time. En el proceso del tiempo. It came to pass. Vino entonces. That Cain. Que Caín. Brought of the fruit of the ground. Trajo del fruto de la tierra. An offering to the Lord. Y la ofreció al Señor. Now this verse. En este verso. Starts by saying in the process of time. Empiezo diciendo el proceso de tiempo. In other words. Es decir. After a little while. Que había pasado ya un tiempo. This is important. Y esto es importante. In verse 4. En el verso 4. You will see no such phrase. Vemos que no hay esta misma frase en el verso 4. That is a measurement of time. Quiere decir que no se está midiendo el tiempo. In today's terms, hablando de nuestros términos de ahora, we would say, for instance, diríamos por ejemplo, that he waited a little bit. Que esperó un buen tiempo, un poco de tiempo. Maybe we would say, algunos dirán, he waited to pay his tithes. Esperó para poder pagar sus diezmos. Do you see the spiritual significance? ¿Puede usted ver aquí el significado espiritual? This is one of the reasons that I believe. Es una de las razones por las cuales yo creo. His offering wasn't accepted by God. Que su ofrenda por eso no fue aceptada por Dios. He put off doing what he knew he should do. Porque no había hecho lo que sabía que tenía que hacer. He made God a second priority rather than the first. Había hecho a Dios segunda prioridad en vez de ser la primera prioridad. But look at verse 4. Pero el verso 4. And Abel. Y Abel. He also brought up the firstlings. Trajo también los primogénitos. Firstlings. De sus ovejas. And of the fat thereof. Y de su grosura. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Because Abel made his offering a priority. Porque Abel hizo su ofrenda una prioridad. And gave to God first. Y dio a Dios primero. Above himself. Antes que él. Above others. O cualquier otro. God was pleased with his offering. Dios fue complacido con su ofrenda. Verse 5. Ahora verso 5. But unto Cain and to his offering he gave no respect. Mas no miró propicio a Caín. And Cain was very wroth. Y a la ofrenda suya y dice, y ensañóse Caín de gran manera. And his countenance fell. Y decayó su semblante. Can you show me if your countenance falling? Can you make your face look like that? ¿Puede usted imaginarse ese rostro así de Caín? This is me. ¿Se da así como yo? Cain, he somehow knew that God wasn't pleased. Se dio cuenta que Dios no le había agradado. God had to tell him so. Probablemente Dios le dijo directamente, no le agradó. But he also knew. Pero también sabía. That God respected his brother's offering. Que Dios había respetado la ofrenda de su hermano. Now this upset Cain. Y esto le enojó a Cain. And there was jealousy. Y entró el celo. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Jealousy was Satan's motivation.
Y con todo esto a ti será tu deseo. And that shall rule over him. Y tú te enseñarás de él. So God tells Cain. Dios le dijo a Caín. It's not helpless. It's not helpless. No es de que no haya solución. You know, he was giving him a second chance. Es decir, Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Next time, do better. La próxima vez, hazlo mejor. Right? ¿Verdad? He wanted him to do well. Dios quería que hiciera lo mejor. If you do well, si usted hace bien, I'll be pleased with you. Yo voy a estar contento contigo. But if you keep this attitude, pero si vives con la misma actitud, sin. Pecado. Sin. El pecado. Sí, y él detrás. Dios sabía. Aleluya. So will Cain do well? Y le vino el deseo. Will he handle his emotions correctly? Cuando no pudo contener sus emociones correctamente. No. 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 Aleluya. Verse 8. En el verso 8. And Cain talked with his Abel, his brother. Y habló Caín a su hermano Abel. And it came to pass. Y aconteció que estando ellos. When they were in the field. Ahí en el campo. Then Cain rose up against Abel, his brother. Caín levantó contra su hermano Abel. And slew him. Y le mató. We don't know what all the conversation was. No sabemos cuál fue toda la conversación. We don't know if Abel tried to defend himself. No sabemos si Abel trató de defenderse. What we do know is, lo que sí sabemos, angry Cain, que Caín enfurecido, killed Abel, mató a Abel, his brother, su hermano, his flesh and blood, su brother, carne y hueso, carne, oh, yeah, carne y carne. Now, aleluya. This was the first murder. Y este fue el primer asesinato. But it wasn't a scheme murder. Pero no fue cualquier asesinato. It was his own brother. Fue su propio hermano. Let's go to the next verse, 9. Verso 9. And the Lord said to Cain, ¿y qué más le dijo a Caín? Where is Abel, thy brother? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Aleluya. And he said, I know not. Y él responde, no sé. Am I my brother's keeper? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Can you just hear his attitude? ¿Podría usted imaginarse la actitud de Caín? Just as the Lord had went to Cain before, así como Dios había ido con Cain antes, to talk about his attitude, y hablar con él conforme la forma que era, he now went to address, ahora fue para arreglar, Abel's absence, la ausencia de Abel. Remember, these brothers were inseparable before. Recuerden, tus hermanos eran inseparables antes. They did a lot together. Hacían buenas cosas juntos. It would have been odd to see one without the other. Era extraño mirarlo a uno sin el otro. Church of God. Iglesia de Dios. It must be odd to the Lord. Tiene que ser extraño para Dios. To see one without the other. Que mirarte a ti sin tu hermano. Hallelujah. Hallelujah. But there are far too many murdered brothers and sisters. Hay muchos hermanos que andan asesinando. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Now when God asked Cain, where is your brother? Pero cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? He didn't ask because he didn't know. No le preguntó porque no sabía. He knew where he was. Él sabía. Hey, gloria a Dios. Aleluya. But he asked Cain in this way. Pero le preguntó a Caín de esta forma. So that Cain could get an understanding. Para que Caín entendiera. Of how God valued life. Como Dios valoraba la vida. Remember, how much is it going to cost you? ¿Qué tanto te cuesta a ti? Verse 10. Verso 10. And he said, y él dijo, this is God speaking. Hablando de Dios. What hast thou done? ¿Qué has hecho? The voice of thy brother's blood. La voz de la sangre de tu hermano. Cried unto me from the ground. Clama a mí desde la tierra. Abel's blood cried out to God. La sangre de Abel clamó a Dios. Do you hear how that sounds? ¿Puedes escuchar? Can you imagine the way Cain fue imaginarte en el momento que se sintió a Abel. When God spoke those words, cuando Dios habló esas palabras, I think Cain got an idea. Yo me imagino que Caín se dio una idea. Of how much life's blood meant to God. Que tanto significaba la sangre para Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Have your way, Lord. Have your way. Aleluya. Aleluya. Verse 11. Verso 11. And now art thou cursed from the earth. Ahora pues, maldito.
todavía un trabajo más duro. He would not be able to be fruitful as he had been before. Él no iba a poder tener las cosechas que había tenido antes. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, hear me well. Escúchalo bien. This is a word from the Lord. Esta es palabra de Dios. It doesn't matter how hard it works. No importa que tanto trabaje. If you kill your mind, si matas a tu hermano, you will produce no fruit. No vas a producir fruto. Aleluya. Aleluya. Glory. Hallelujah. Aleluya. Not only that. No solamente eso. But he would forever be a fugitive. Pero para siempre será un fugitivo. He would always wonder. Siempre se preguntará. Wonder about. Y preguntará alrededor. Trying to outrun what he did. Tratando de escapar lo que ha hecho. Verse 13. And Cain said to the Lord, y dijo Caín a Jehová, my punishment is greater than I can bear. Grande es mi iniquidad para ser perdonado. What about that? Tal vez. Cain began to plead for mercy. Caín pidió misericordia. He understood his life was going to be hard now. Entendía que su vida va a ser más difícil ahora. He went for the rest of his days. Y por el resto de sus días. Being out. He would not have the support of his family. No iba a tener el apoyo de su familia. He killed their son. Mató a su hijo. Hallelujah. Verse 14. Verso 14. Behold. He aquí. This is still Cain talking to God. Hablando Caín hacia Dios. Thou hast driven me out this day. Las echas hoy de la faz de la tierra. From the face of the earth. De la faz de la tierra. And from my face shall I be hid. Y de tu presencia me esconderé. And I shall be a fugitive and a vagabond. Y extranjero la tierra. And it shall come to pass. Y sucederá. That everyone that findeth me. Que cualquiera que me hallare. Me matará. This is where God demonstrates to Cain. Y aquí donde Dios le demuestra a Cain. Just how much he valued life. Que tanto valora la vida. While Cain knew. Mientras Caín sabía. That the human being in him. Que el ser humano de él. He understood that justice. Había entendido que la justicia. Would be sought by men. Lo iba a atormentar. That because he killed. Porque haber matado. They would seek to kill him. Ahora lo iban a matar a él. Well, that's human nature. Ese es el right. La naturaleza humana, no creo. Not according to God. Pero no conforme a Dios. Let's read the next verse. Siguiente verso. And the Lord said unto him. Respondiéndole Jehová. Therefore. Siendo. He's making a proclamation, brother. Está haciendo una proclamación, hermano. Whosoever saith Cain, cualquiera que matare a Cain, mm-hmm.
keep your brother spiritually strong? ¿Qué haces tú para mantener a tu hermano espiritualmente fuerte? Aleluya. Piensa. What do you do? ¿Qué haces? You may say, I pray. ¿Dirás tú, yo oro? That's good. ¿Es lo bueno? You may say, I shake your hand. ¿Dirás tú que lo saludo? That's good. ¿Eso es bueno? But what do you really do? ¿Pero qué es lo que realmente haces? What is it costing you? ¿Qué te está costando? It should cost you something. Tiene que costarte algo. Amen. 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 Hallelujah. When a person is kept, cuando una persona, this means they are provided for by someone else. Dice, guarda otras porque está proveyendo a la otra. The other person is responsible for them. Y la otra persona es responsable de él. Are you kept? ¿Es usted guardado? Are you kept by your brothers and sisters? ¿Guarda su hermano y hermana? Are you keeping your brothers and sisters? ¿Está usted manteniendo a su hermano y hermana? That's our job. ¡Es nuestro trabajo! I don't want to weary you. Yo no quiero cansarlo. Give me just a few minutes. Deme unos minutos más. Turn to Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. It is easy to love the people who love us. Es bastante amar a aquel que nos ama. But what about somebody who doesn't love us back? ¿Pero qué tal aquel que no nos ama? What about the rude sister? O esas raíces. Or the angry brother. O ese hermano siempre enojón. They must be loved. También tiene que ser amados. They must be loved. Y tiene que ser guardados. Yeah, amen. How about a stranger? ¿O qué tal un extraño? Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Verso 34. The scripture, this is talking about the good Samaritan. Hablando del buen samaritano. And this person. Y esta persona. That didn't even know. No la conocía. He wasn't friends. No eran amigos. He wasn't family. No eran familia. In fact, he wasn't even the same nationality. Además, eran de la misma nacionalidad. They were opposites. Eran opuestos. Opuestos. But verse 34 says, pero verso 34 dice, and he went to him, y viajándose, and bound up his wounds, dice, y curó sus heridas, pouring in oil and wine, poniendo el aceite y vino, and set him on his own beast, y puso en su propia bestia, and brought him into an inn, y lo llevó al mesón, and took care of him, y cuidó de él, and on the morrow, dice, y al otro día, when he departed, cuando él partió, he took out two pence, sacó dos denarios, and gave them to the host, y dio los al huésped, and said unto him, y le dijo de, take care of him, cuídale, and whatsoever thou spendest, y todo lo que más gastes, when I come again, cuando yo vuelva, I will repay you, te lo voy a pagar. Now this care was from stranger to stranger, este es un extraño a otro extraño, and even enemies, y a unos enemigos. So how much more we should care for brothers, cuánto más vamos a cuidar a nuestro hermano. I want to show you some specific things that happened here. Número uno. He went to him. Él fue a él. Going to our brothers and sisters. Y a nuestro hermano y nuestra hermana. In their time of need. En el tiempo de necesidad. Makes us. Nos hace. Vulnerable. Vulnerables. Amen. ¿Sabe usted? And we're more likely to feel responsibility. Y nos sentiremos más responsables. When we go directly to that hurt person. Cuando vamos directamente a esa persona. When we're moved to action, cuando nos movemos a accionar, it is us asking ourselves, y preguntándonos, what is this going to cost me? ¿Qué es lo que me va a costar? Aleluya, aleluya. But going to them, pero yendo a él, means that you have measured the value versus the cost. Que es que usted ha medido el costo. You understand the value. Pero el valor y entiende el valor. As this Samaritan did. Como este samaritano lo hizo. He understood. Él entendía el valor de la vida. It didn't matter what the man looked like. No importó cómo pareciera el hombre. It didn't matter how he acted. No importó cómo reaccionaba. It didn't matter if he was guilty and should have been beaten up. No le preguntó si era culpable, probablemente merecía haber sido golpeado. He just went to him. Simplemente fue a él. Second thing. Segundo lugar. He bound up his wounds. Curó sus heridas. Now the binding of a wound. El curar una herida. Does not cure the problem. No cura un problema. Amen. It is not our job to cure all problems. No es nuestro trabajo aliviar todos los problemas. Aleluya. Bounding up in this instance. Pero dar asistencia necesitada. Was like applying a bandage around.
era aplicando una venda alrededor. It stops the bleeding. Dejó de sangrar. And it covers the wound. Cubrió la herida. So that nothing else gets in there. Para que nada más pudiera entrar ahí. ¿Estás sintiendo lo que yo siento? Aleluya. When we go to our brother and sister in the Lord. Cuando vamos a nuestro padre y hermano en el Señor. And we bound up their wounds. Y curamos sus heridas. It is not our job. No es nuestro trabajo. To side with them. De estar ahí con ellos. No creo que la traducción fue muy buena así. It is not our job. No es nuestro trabajo. To take up their case. De tomar su caso. We are not the attorney. No somos el abogado de ellos. Nor the judge. Ni somos el juez de ellos. Amen. Amen. But we go and we bind up the wound. Pero vamos y curamos la herida. And we cover it. Y la cubrimos. So that nothing more can get in. Para que nada más pueda entrar ahí. We have a tendency. Tenemos la tendencia. To go talk about it. De hablar de ello. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Amen. Bendito Jesús. No sé si solamente las hermanas dicen amén. But this is dangerous. Pero esto es peligroso. We must not entertain. No debemos entretener. Or talk about the person that wounded them. O hablar de la persona que ya tiene su herida. Or the situation that got them wounded. O de la situación que los hirió. The good Samaritan didn't go talk about. El buen samaritano no fue hablar de las heridas. He bound up his wounds. Él las curó. Praise the Lord. We should instead turn them to the Lord. Debemos de ir hacia el Señor. So they can find comfort and peace. Para que encuentren esa paz y confortabilidad. Not further irritate the problem. No evitar más el problema. I'm trying to learn. Estoy tratando de apurar. Number three. Número tres. He poured in oil and wine. Le puso aceite y vino. Now the oil used here. Aquí el aceite usado. Was olive oil. El aceite de olivo. Which is used in anything from cooking. Que se usa para cocinar. To wound care. Como para curar. It would cover the wound. Cubría la herida. And the wine would disinfect the wound. Y el vino desinfecta la herida. Aleluya, gloria a Dios. If we don't use the word and the spirit. Si no usamos la palabra del espíritu. The oil and the wine. El aceite y el vino. Then we will begin to try to treat ourselves. Y tratamos de curarla de nosotros mismos. Vamos a causar mayor daño. Amén. Sí, amén. Then he set him on his own beast. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Here the Samaritan shall sacrifice. Cabalgadura. By giving up his own ride. Y llevólo al mesón. For this poor soul in need. Llevando a esta alma necesitada. Church of God. Iglesia de Dios. We're going to have to give up some of our own ideology. Necesitamos dar a veces nuestra propia ideología. And our own feelings. Y nuestros propios sentimientos. Make sacrifices for our brothers. Y hacer sacrificio por nuestro hermano y hermana. I'm not talking about doctrine. Yo no estoy hablando de doctrina. Aleluya. No. I'm talking about your own mentality. Estoy hablando de su propia mentalidad. Amen. I want it my way. Yo lo quiero, creo de esta forma. Give up your beast. De su cabalgadura. Then he brought him to the inn. Y de ahí nos trajo al mesón. The inn in this part of the scripture. El mesón en nuestra escritura. Represents the hospital of the church of God. Representa el hospital de la iglesia de Dios. We are the soul saving. Somos el mesón. And soul keeping. Y somos huevas de las almas. Station. Donde ellas están aquí estacionadas. For a world full of strangers. Donde están muchos extraños. Who've been beaten up. Donde han sido maltratados. Thrown in the ditch. Han sido abandonados. And our fallen brothers. Y nuestros hermanos caídos. This inn is used to point our brothers and sisters. Mesón es para soportar a nuestros hermanos y hermanas. Back to the church. De regreso a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. See, when you and I are gone, cuando usted y yo ya no estemos, there will still be a place. Todavía debe haber un lugar. Aleluya. The safety of the church of God. De seguridad en la iglesia de Dios. This is the church of God. Esta es la iglesia de Dios. The church of God. El mesón de la iglesia de Dios. Hallelujah. Hallelujah. This man knew. Este hombre sabía. That he was just passing through.
que solamente pasaba. He was on his way elsewhere. Él iba tal vez a otro lugar. Brother Solis. Hermano Solis. We're just passing through. Nosotros solamente estamos pasando. Amen, amen. But we've got to take them to the end. Pero tenemos que llevarlos al resort. Yeah. Gloria a Dios. Gloria al Señor. It's good to have a minister. Es bueno tener un ministro. That you look up to. Del cual usted admire. But sometimes. Pero a veces. People have a tendency. La tendencia. To build up their own ministries. De construir sus propios ministerios. For their own reputation. O su propia reputación. And so when someone else comes along. Y cuando alguien más viene. That can truly heal. Que realmente puede sanar esa herida. We take possession of it. Tomamos posesión de ella. This is my convert. Este es mi convertido. Yeah, this is my family member. Este es lo que mi miembro. Yeah, I watched him grow up in the Lord. Yo lo vi crecer en el Señor. I'm the one with the answer. Yo soy el que tengo la respuesta. No, no, me. This Samaritan knew. Este samaritano sabía. Someone in the end could help him. Que alguien en el mesón le podía ayudar. So that he could move on. Que podía continuar. Trust the Church of God. Confía en la iglesia de Dios Cristo. The scripture says he took care of him. This indicates that the Samaritan man likely stayed up with him during the night. Se quedó con él durante la noche. Probably with every leper. Probablemente curando cada herida. With every pain. Con cada dolor. This good brother. Este buen hermano. Gave him discipleship. Le dio discipulado. Gloria a Dios. That's what we're supposed to do. Y esto es lo que debemos hacer. To rely on me. Yo no quiero que usted confíe en mí. I'm going to leave one day. O dependa de mí, yo voy a ir un día. Going to heaven. Voy al cielo. That's the Lord. But it's our job. Pero es nuestro trabajo. To teach those wounded. Enseñar a aquellos heridos. And even those not wounded. Incluso aquel que no es herido. Where to go. A dónde debe ir. Sí, amén. Gloria a Dios. That's discipleship. Ese es el discipulado. Then when he left the next day. Y cuando se fue al siguiente día. He paid the innkeeper what was needed. Le pagó al hombre al huésped lo que era necesario. To keep the man well. Para mantener al hombre. He went the distance. Y fue y le dijo. Though he wouldn't be able to stay with him himself. Que iba a poder estar más. Are we going the distance? ¿A nosotros de la distancia? Jesus is still ahead of the sin. Jesucristo todavía está en el cielo. Amen. Amen. Hallelujah. He knows. Y él sabe. How to send someone to a sick brother's side. ¿Cómo mandar a un hermano que está enfermo? Let him do his work. Alguien que está enfermo tiene que hacerle su trabajo. Trust the Lord. Confía en el Señor. Hallelujah. Pay the price to leave the house. Pay el precio. The price you must pay. El precio que usted va a pagar. Is faithfulness. Es fidelidad. An active prayer life. Y es una vida de oración. Be a servant. Siendo un siervo. What will it cost you? ¿Qué te va a costar? What will it cost you? ¿Qué te va a costar? The same thing it cost this brother. Lo mismo que le costó a este hermano. Everything. Todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Everything. Todo. Your time. Tiempo. Your money. Tu dinero. Everything. Todo. Aleluya. Pongámonos todo de pie. Aleluya. We always talk about winning the lost. Siempre hablamos de ganar el perdido. Help us, Lord Jesus. Yes, we've been mandated to do that by God. Hemos sido mandados por Dios a hacer. Help us, Lord Jesus. And there's a lost world that needs what we have. Hay un mundo perdido que nos necesita, que necesita lo que tenemos. But if we gain one, pero si ganamos uno, and we lose one, y perdemos uno, we've not gained it all. No hemos ganado nada. Amen. Amen. Can you see? ¿Puedes ver? Sí, amen. Every soul. Cada alma. Every soul. Cada alma. Help us, Lord. Help us. Tiene valor. Every soul. Cada alma. Tiene valor. Aleluya. Aleluya. The brother who's been in the church 50 years. El hermano que ha estado en la iglesia por 50 años. Has great value. Tiene gran valor. Help us, Jesus. The sister who came last week. Help us, Jesus. Has great value. Hallelujah. Your children, tus hijos, have great value. Tienen gran valor. Your pastor, tu pastor, has great
trampador, your overseer, tu supervisor, help the murderer, us. El asesino, the victim, help the victim. Us, Jesus. God sees the value of us. Amen. Cain could have kept his brother. Hallelujah. He could have done well from the beginning. And when God gave him counsel about his countenance, he could have got up right from there, and he could have worked harder for his next offering. He could have evaluated his own pudo valorar su propio sacrificio. Lord, I will do better next time. Y haber dicho, Señor, seré mejor la próxima. Instead, pero lo contrario, he took the easy route. Usó la salida más fácil. He eliminated his eliminó a su hermano. Who he saw as competition. Eliminó como competencia. Help us, Jesus. This should never be in the body of Christ. Esto nunca debe ocurrir en el cuerpo de Cristo. How about you? Do you really value the soul of the person beside you? The person who doesn't show up faithfully as they should. What will you do to keep them? Remember, it could be you. Well, in fact, it was you. That's the Lord. He wanted, God wanted, Dios quería, Cain, que caía, to see the value, mirar el valor, of the human life, de la vida del ser humano. How about you? ¿Qué tal usted? As we come to the altar, conforme pasamos al altar, I want you to ask yourself, quiero que usted se pregunte, that brother, that sister that hurt me, este hermano, hermana, que tal me lastimó, are they really worth spiritual death? Realmente valen espiritualmente. Oh, how yo valoro a God. Do I love them enough to be your keeper? Help us, Jesus. Will I provide everything I can? Dios proveerá todo lo que puedo. To keep them in the body of Christ. Para mantenerlos en el cuerpo de Cristo. Amen. ¿Cómo puedo hacerlo? Hacemos el altar, hermanos. El altar está bien. ¿Qué me costará? Aleluya. Aleluya. Pasemos a la tarde, hermanos. Está abierto. God, help us, Lord Jesus, I pray. I beg thee, Lord Jesus, help us. Help us, Jesus. Help us, Jesus. Help us, Jesus. Oh, God. Help us, Jesus. Help us, Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Bless the Lord. Help us, Lord Jesus. Help us, Jesus. Espíritu Santo, oh my God.